Λέω, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Μετά από μια τέτοια καριέρα και όντας ελεύθερος, είναι προφανές ότι θα έχεις αρκετές επιλογές για να συνεχίσεις την καριέρα σου. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να επιλέξεις τον ΠΑΟΚ και τόσο νωρίς? Bueno, muchas gracias. Estoy muy contento de llegar a ΠΑΟΚ. Un gran club, porque ya yo conozco un poco de fútbol, ya escuché hablar mucho. Ya jugué algunos partidos amistosos contra PAOK, entonces conozco la grandeza de equipo, de este club. Después de la final de Liga Europa, que jugamos año pasado, yo tuve algunas ofertas para salir de Dnipro, pero las ofertas no eran tan buenas. Buenos clubes, pero no buenas ofertas, parte esportiva, económica, así. Bueno, se pasó un año después de la final. El club de Dnipro tuvo algunos problemas financieros, de finanzas, económicos. Llegó a otras ofertas también muy buenas de equipos grandes de Ucrania. No voy a hablar nombres, pero de Rusia también, equipos grandes. Pero yo, cuando llegó de PAOK, yo no pensé dos veces. Yo quería mucho venir a PAOK porque já conhecia um pouco a Miquel Lubos, e ele me chamou e disse, contou de los projetos de equipo, de ser um equipo forte e tudo. Me interessou muito porque eu conheço o clube, um clube grande, eu conheço um pouco a cidade também, já escutei falar muito bem, escutei falar, por isso tomei a decisão de vir e não fui a outros equipos. Ποια είναι τα στοιχεία που σου είπε ο κύριος Μίχελ στη συζήτησή σας και σε έπεισε να δεσμεύσεις το μέλλον σου για τα επόμενα τρία χρόνια με τον ΠΑΟΚ? Bueno, yo ya conocía un poco así, no directamente, pero ya conocía el trabajo de Mikel, porque trabajó muchos años en Ucrania y cuando se trabaja bien, todos hablan de su trabajo y comentan. Entonces yo ya tenía una buena impresión de Lubos. Y me llamó, preguntó si tenía ganas de venir, explicó cómo trabaja el club, explicó cómo es los aficionados, que son muy, muy calientes y todo, apoyan la equipo hasta el final y todo. Y eso son algunas cosas que dice, preguntó cómo me gusta jugar, que necesitaba de mí en la posición que es de origen, que me gusta jugar, porque los últimos años yo jugué todos los partidos como lateral izquierdo, así, me gusta jugar también, pero yo prefiero jugar en la derecha, entonces habló algunas cosas así que me motivaron a venir a PAOK. Μιας και το ανέφερες, ο Λέο Μάτος που συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ είναι ο δεξιός μπακ, ο δεξιός χαφ, ο αριστερός μπακ, αμυντικός μέσος. Τι να περιμένουμε να δούμε από σένα στο γήπεδο? Sí. Bueno, sí. En los otros equipos que jugué en Ucrania, los entrenadores tenían confianza en mí, entonces ellos me ponían en la posición a donde el equipo necesitaba de mi ayuda. Claro, yo prefiero jugar como lateral derecho. Es mi posición y que me siento más confortable. Pero yo jugué 5 años como extremo derecho y también jugué el último año como lateral izquierdo. Entonces, para mí, a donde necesita, yo puedo jugar porque yo soy un jugador que tengo versatilidad para hacer eso. Entonces, creo que a donde quiera, está bien. Εσύ από τη μεριά σου τι περιμένεις να συναντήσεις τη νέα σου ομάδα? Το απόγευμα είναι η πρώτη προπόνηση. Ποιες είναι οι πρώτες σου σκέψεις ερχόμενος στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ? Sí. Bueno, yo espero de mi parte para el club, yo espero ayudar mucho el club a conseguir las victorias y todo, ayudar a mis compañeros también. Eso es mi primer pensamiento. Jugar bien, me preparar bien la pretemporada y hacer una buena sesión. De club, yo espero que juegue la Champions League, porque es el campeonato más importante de Europa. Bueno, yo estoy un poco acostumbrado a jugar
casi todos los años campeonatos europeos. Por eso mi deseo, yo dejé eso porque es bueno para el club, bueno para el jugador y también terminar la temporada como campeón de campeonato, porque creo que PAOK este año va a formar una buena equipo para intentar ganar el campeonato griego. Ως δικό σου καλωσόρισες στον κόσμο που θα σε δει πρώτη φορά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, τι θα επέλεγες να πεις? Dos preguntas. Yo hago a los aficionados. ¿Qué puedes decir a los aficionados? Sí. Bienvenido. Sí. Bueno, yo muy contento de llegar a PAOK y conocer el club, conocer los aficionados todos. Dice que puede esperar de mí mucha gana, porque yo soy jugador que lucho hasta el final. Mi característica fuerte es esa, de jugar fuerte, intenso hasta el final. Claro, con buena técnica también, porque el fútbol se juega con la parte técnica. Pero un jugador que mucho vibrante, muy agresivo. Eso puede esperar de mí, mucha ganas de ganar los partidos. Y creo que eso va a estar al final de la temporada. Va a ver que el PAOK ha hecho una buena opción y me toma como jugador.